Y bueno, vamos a arrancar con esto que les dije al final. Fíjense que hoy el ITESO y Signalab, que son estas universidad, el Universidad Jesuita de Guadalajara y esta asociación, que son las que siempre toman referencia hasta los gringos cuando hacen sus análisis de redes sociales, ¿no? El día de hoy analiza, porque siempre analizan el Twitter. Y bueno, está bien el Twitter, pero realmente el Twitter, pues no hay mucha gente, seamos honestos. El día de hoy lanzan un análisis de los canales de YouTube. ¿Cómo la ven? Y este nunca lo había visto, honestamente. Y este sería como que el diagrama de los canales de YouTube en México. Evidentemente, entre más gordito y más grande está la bolita, es más importante. Y bueno, y entonces aquí lo que dicen es que están analizando los videos que tienen dos palabras en sus títulos, AMLO e INE al mismo tiempo, ¿no? O sea, cuando combinan los videos AMLO e INE, entonces entran a este. O sea, si no pusiste AMLO e INE, entonces no. Entonces ese es como que el sentido, ¿no? Y bueno, vamos a poner otra vez el grafiquito. Y está interesante porque aquí podemos ver, bueno, de entrada, que dominan los canales de youtubers pro AMLO en gran medida. Que salvo Milenio, que sería un canal de medio tradicional, que tiene igual una grandota, ¿eh? En menor medida, aquí está Televisa, el Universal, aquí está el Reforma. Reforma, ¿quién ve Reforma en el YouTube? Pero bueno. Todos los demás canalitos que están por acá son pro AMLO, más grandes y más chicos. Y dependiendo, claro, de su importancia. Aquí está el Campe, su segundo canal, Campechano de Noticias. Aquí estoy yo, el Chapucero. Aquí está el Chapucero Network, donde estamos ahorita. Aquí está Vicente Serrano Sin Censura. Aquí está el canal chiquito de Sin Censura Media de Vicente Serrano, ¿no? Por aquí está, por ejemplo, Juca, Pasión México, Conexión MX, Canal 58, el otro de Juca. Aquí está Estadística de Política. Aquí está Pregoneros. Aquí está. Vamos a hacerlo un poco. Uy. A ver, espérame tantito. No. Voy a intentar. Ahí ya le vamos a poner mejor más el zoom. Está Noticias de Ferras. Está Cerdonio Fifí, ¿no? Avis Video. El Chapucero Today está aquí, chiquito. Ya ven, ustedes tienen que suscribirse más. Tanto que hablan de Mauricio, pero no se suscriben. Así que la verdad es que también son un poco ingratos con Mauricio, honestamente, en sus canales. Pero bueno. Aquí vi, bueno, y sí, aquí, fíjense, aquí está López Obrador, su canal. Pero bueno, Obrador no habla del INE. Y bueno, y aquí están los grandes. Pero lo cierto es que sí domina en gran medida. O sea, vamos a ver, este cachito que está aquí abajo, vamos a decir como que la quinta parte, por así decirlo, de los videos son anti-AMLO, todos los medios tradicionales, y todo este cachote que está aquí arriba son canales pro AMLO en general, ¿no? Yo sé que Vicente Serrano no se dice tanto pro AMLO, pero bueno, podemos considerar que es, ¿no? ¿Cómo la ves? Está bien interesante esto, honestamente. Lo interesante es el análisis que también concluye Signalab. Porque ellos dicen, en este análisis, está largo, vale la pena que lo lean si quieren. Pero dicen que a diferencia del Twitter, ¿no? En el YouTube no hay contrapesos, lo que dicen. Que no hay gente que solo ahí se desinforma, porque pues nosotros los youtubers probablemente desinformamos, ¿no? Acuérdense que ese es el rollo. Y que los medios de comunicación tradicionales sencillamente no se ven. Los que verdaderamente dicen las noticias reales, como Televisa, el Reforma, el Universal, nadie checa esos videos. Que es una plena dominancia de los youtubers en general.
Que ahí sí no hay contrapeso aquí en el YouTube, ¿no? Que no, finalmente no hay, como sucede mucho en el Twitter, donde, bueno, sí hay acciones de granjas de bots, tendencias, después que colocan, y sí, sí, a las que sí hay. En el YouTube nomás no existe eso, ¿no? Aquí sí domina o dominamos las benditas redes. Y aquí lo interesante, y también hace referencia a esto Signalab, que es la primera vez que hace un análisis de este tipo, y lo reconoce, pues que no hay de otra. Ahí sí, los datos son los datos. Aquí sí no, ni siquiera. Es más, vamos a poner, a ver, vamos a poner de nuevo. Aquí no sale Latinus y no sale Chumel Torres, si se dan cuenta. Sí, no sé si no lo veo. No aparece ni Chumel, ni El Pulso, ni menos aparece Cayo de Hacha. O sea, los youtubers, por así decir, anti-AMLO, salvo los medios grandes. ¿Y por qué se ve mucho Milenio? A ver, ¿por qué creen que se ve mucho Milenio? Bueno, porque Milenio sube como unos 150 videos al día. De muchísimas notas. De todas las notas que hace, porque Milenio tiene un programa en vivo las 24 horas del día. Y de cada cachito sube un video. Y bueno, cada video tiene, no sé, 500 reproducciones. Además, vamos a checar el canal de Milenio. ¿No? O sea, pero realmente uno entra para ver Milenio, pues no para ver a Milenio, sino porque estás tal vez buscando la nota y ahí aparece la de Milenio, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a ver, ahí están. Vamos a ver Milenio. Este tiene 55 visualizaciones, 63, 102, 80, 103, ¿no? Pero claro, vean todos los videos que ha subido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en una hora, 16. 15 videos en una hora, wow. Y yo me estoy, cuando sube el chapucero, 3 videos al día y ya tengo así la, imagínense, ¿no? 15 videos en una hora. Entonces, por eso también ahí regreso a Milenio. Finalmente, Milenio lo ve la gente. ¿Por qué? Pues porque está buscando después algo de búsqueda y aparece el video de Milenio porque tiene la nota. Ah, bueno, lo ves. Pero no lo ve realmente nadie porque estén opinando de algo. Igual en Universal y Televisa. Entonces, si vemos los youtubers anti-AMLO que sí opinan, como Latinos, como Chumel, como Cayo de Hacha, como Broso, ¿no? A ver, pon otra vez. ¿Estos no aparecen aquí? Nadie les interesa ver en YouTube eso, ¿sí se dan cuenta? Nadie aparece ahí, no veo en ningún lado. Ah, mira, aquí está. ¿Este qué es? DOC, no sé si es diario de confianza. Ahí está López Dóriga, acá está. Aquí hay un youtuber anti-AMLO, López Dóriga, que bueno, más o menos opina. Pero por ahí está. Está del mismo tamaño, fíjense, que Rafa Herrera, que también aquí ya lo encontré. Imagínense, es más, Rafa Herrera tiene más influencia, y bueno, en su propio canal que está arrancando. ¿No? Aquí está cocinando la noticia, y aquí está Iber Alejandro. Pero sí es interesante esto, la verdad es que sí está muy bueno. ¿No? O sea, y lo más importante, y quiero que quede claro, en el Twitter hacen el contrapeso. No que ganen, pero hacen el contrapeso con las granjas de bots. Pero vamos a comparar usuarios a nivel mundial y a nivel nacional. En el Twitter a nivel mundial hay como 300 millones de usuarios más o menos. Son un chorro, sí. ¿Saben cuánto tiene el YouTube de usuarios registrados, suscritos? 1.500 millones de cuentas, usuarios suscritos. En México, el Twitter tiene alrededor de unas 5 millones de cuentas, más o menos. Más o menos, iba. No son muchos. A pesar de todo, no son muchos. El Twitter no lo usa tanto el mexicano. Lo usan más, por ejemplo, los gringos. Ahí tú lo usan mucho más. El mexicano se utiliza masivamente el Facebook. Lo tenemos claro. Y el YouTube en segundo lugar. Pues el Twitter, la verdad es que muy poco. ¿Y saben cuántos mexicanos utilizan el YouTube? Alrededor de 40 millones, más o menos. El Face tiene alrededor de una penetración de 60, 70 millones. Y por cierto, en el Facebook, si hacía un análisis así parecido, es exactamente lo mismo. Los videos de política que se ven de los youtubers pro AMLO, en, obviamente acumulados, son mucho más
de los videos que se ven en latinos, lo de Broso, lo de Chumel, etcétera. Digo, no es que, no es que yo que no se vean, pero realmente se ve un poco. Su audiencia es relativamente pequeña. Entonces está bien interesante eso. La verdad es que sí les quería comentar porque es la primera vez que veo esto. Y bueno, pues otra vez vamos a verlo. El chapucero, pues ahí está, ¿no? Digo, finalmente se revela. Pero lo que todo el mundo tiene claro. Aquí, ACM Canal 54 es realmente el canal que me sorprende, ¿no? Ha de tener un video que tuvo muchas vistas. Pero bueno, los grandes, pues aparece obviamente Vicente, Campe y aquí su servidor, ¿no? Ya tiene un buen rato que esto es así en las redes sociales. Y digo, no es que no diga que no vaya a suceder algo más. Pero debe reconocerse y que el Campe, entre todas sus cosas, le echa muchas ganas. Que Vicente Segarrano le echa muchas ganas. Y bueno, pues yo también le echo muchas ganas. Y eso cuenta también mucho, ¿no? Pues al final, las redes, los canales, o sea, hay que echarle ganas, pasión, trabajo, hay que hacer muchas cosas. Y bueno, la verdad es que sí le echamos estos, nosotros, muchas ganas. Eso sí, sin lugar a dudas, ¿no? Todos les metemos, todos nosotros tres, mucha pasión. Nos preocupamos, subimos videos todos los días, nos desvelamos, en fin, estamos bien metidos en esto. Porque ya tiene un rato que está así. Y bueno, no digo que los otros no les echen ganas, digo que quede muy claro. Pero ya tiene rato que está así, como que el YouTube, por así decir. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, vámonos a otro tema. Fíjense que el día de hoy, bueno, todavía sigue la sesión. Pero en general podemos decir que ya fue ¿Desconecté la LAP? No. ¿Se desconectó? A ver, otra vez, voy a volver a conectar. Te digo, pues. ¿Que ya fue? ¿Ya está ahí? No. Ay, la laptop se me olvidó desconectar. ¿Qué pasa con la laptop? Si no, no la pone a ir. A ver, otra vez voy a desconectar. Voy a volver a conectar. Bueno, a ver, vamos a ver si regresa o no la laptop, pero bueno, en lo que aquí busca la... Bueno, tengo que contar entonces, en lo que intenta aquí el productor. Ahí está. Recuperar. Ya recuperamos. Les comento que el día de hoy sacó Morena la planadora. Qué bueno que la saquen, honestamente. Que dejen atrás este tema de consensos y republicanismo y atención a las minorías. No. La planadora, para sacar las cosas que tienen que sacar a como dé lugar. Para eso les votamos. Y hoy sacó la planadora en la madrugada, la Cámara de Diputados, Morena, y aprobó la reforma al Poder Judicial. ¿No? Después de una sesión de casi 24 horas, donde Porfirio Muñoz Ledo se echó un discurso, un berrinche, marca diablo, de una hora y media. Como a las 4 de la madrugada, imagínense, así fue. Despotricando contra López Obrador, contra Morena, contra la 4T. Siendo parte realmente del prianismo, se convirtió en el Lilo Téllez, pero estilo Porfirio Muñoz Ledo. Una hora 45 minutos creo que habló, imagínense. O sea, estaba intentando, yo supongo, sabotear la sesión. Llegar al extremo de que, porque esto es finalmente una estrategia del cansancio, del agotamiento físico de los legisladores, pero bueno, es sorprendente que Porfirio Muñoz Ledo, nonagenario, octogenario, es 80 años, lo esté haciendo. Bueno, al final se aprobó. Aquí le pone reforma. El regalazo a Saldívar. Bueno, ¿cómo le quieren decir? Regalazo. Le pueden decir como quieran. La verdad es que a mí no me importa. Pero al final, en este juego de las vencidas, Morena aprueba, bueno, toda la reforma al Poder Judicial. ¿No? Porque no solo es lo de Saldívar, son 5 leyes, la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial, varias leyes ahí secundarias. Y bueno, está claro el transitorio dichoso que le amplía a Arturo Saldívar le amplía el periodo. Entonces ya fue aprobada, a pesar de los berrinches, de que es que no es constitucional, acuérdense que también se metieron los gringos.
de este, el Human Rights Watch, que decía cómo era posible, inconstitucional, que esto, que el otro, que tú, que yo, pues fue aprobado. Y lo interesante es que, fíjense que, Porfirio Muñoz Ledo, nada más para antes de terminar eso, Porfirio Muñoz Ledo, que después de que, no, fíjate eso, después de que dijo todo esto, o sea, despotricó, hizo un berrinche, marca diablo, no sé, no tienen idea. Le dijo de todo a López Obrador, o sea, porque también está muy dolido Porfirio porque no le dieron la reelección. O sea, ya ahorita se está jubilando. Ya se acabó su periodo, ya ahora sí, literal, se va a su casa. Y entonces, dice todo esto, ¿y cómo creen que votó? No votó en contra Porfirio Muñoz Ledo. Votó en abstención. Hazme el chingado. O sea, después de despotricar todo contra López Obrador, en lugar de decir, ya iba mi voto en contra, vota en abstención. Que a la hora de la cuenta es como si fuera un voto a favor. Las abstenciones siempre benefician a los votos a favor. Es lo peor. Es la tremenda simulación. La política puerquesa, ¿no? O sea, eso es sorprendente. Bueno, pues pasa esto. Y sale la votación, saca mano en la planadora y ya la fregada a todos. El prianismo, digan lo que quieran. Sale por votación, no fue, dice el Universal, fue panzazo, porque solo obtuvieron 259 votos. ¿No? A ver, vamos a ver dónde dice. Panzazo. Pero realmente no estaban los 500 diputados presentes. Sino 262 votos. Si no, eran como 400 tantos diputados, así que fue por más de pasado. Pero bueno, al margen de eso, reaparece Arturo Saldívar. ¿No? Ojo, la verdad es que todo el mundo está diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a decir, no, la verdad es que no? No, gracias Morena, gracias diputados, gracias López Obrador, pero ¿sabes qué? No lo quiero. No. Todo el mundo pensaba y apostaba esto, pero hoy no lo rechazó. Hoy aceptó que sí se le va a entrar, confirmando pues el pacto. Ahora sí, Obrador Arturo Saldívar en este tema. Y está aquí el comunicado, vale la pena leerlo y analizar lo que dice. Tras la aprobación en el Congreso de la regla reglamentaria del Poder Judicial y habiendo concluido con este el proceso legislativo, me permito manifestar lo siguiente. Agradezco a la legisladora su compromiso de aprobar la ley reglamentaria. Bueno, bla, 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 ¿no? Todo eso es puro rollo, puro rollo, puro rollo, puro rollo, puro rollo, puro rollo. Y aquí empieza lo siguiente. Es cierto que se incluyó de último momento un artículo transitorio con el que se amplía por 2 años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Corte, mas no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del Poder Legislativo, o sea, de los diputados y senadores. Por respeto al procedimiento legislativo, no emití pronunciamiento personal al respecto, porque también decían, ¿y vos dónde está Arturo Saldívar? Ahora que se ha terminado esto, estaré atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Corte, órgano que deberá analizar y resolver cualquier caso de constitucionalidad. Pero bueno, él es el presidente de la Corte. Ejerceré el cargo de presidente de la Corte de la Judicatura por el periodo por el cual fui electo por mis pares, o sea, los 4 años, y estaré a la determinación de la Corte respecto al del precepto en cuestión, o sea, su ampliación. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso y la conciencia que he defendido durante toda mi trayectoria, y es a través de las sentencias con las personas, bla, 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 y seguiré defendiendo la independencia y autonomía del Poder Judicial, bla, 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 bla. O sea, en otras palabras dice, o vamos a ver lo que no dice, es que rechaza, no lo dice, no lo rechazo, y dice, va a esperar la acción de inconstitucionalidad, o sea, la impugnación que él mismo va a resolver. Y curiosamente, él podía excusarse, ¿no? Decir, no,
es que como yo soy el beneficiado, me excuso de... No, no, tampoco. Tampoco es excusa. No digo, bueno, y como realmente yo soy, me están a mí ampliando el mandato, no voy a participar en la votación. No lo dijo tampoco. O sea que en otras palabras, hoy Arturo Saldívar dice, vengan, vengan los 2 años. ¿No? Y esto, claro, ahora sí, de entrada, ha decepcionado a toda la BOA, a todo el panismo que esperaba, porque sí esperaba, que cuando saliera Arturo Saldívar rechazara esto, aunque bueno, no era lógico, no lo hizo. Y ahora, es que es curioso, ¿no? Antes el BOA, el prianismo, la ultraderecha, Reforma, el Universal, Loretito, Broso, decían, es que el Poder Judicial es el contrapeso de López Obrador. Hay que realmente defender al Poder Judicial, a los ministros, a los jueces, bla, bla, bla. Y ahora, no, Poder Judicial vendido, no, Arturo Saldívar, inconstitucional, fuera, lárguese, ya se fue con Morena y López. Y dice, oh, pues. No, yo no les perdono todavía la corte, que es muchas cosas que todavía tienen ahí, realmente. Porque aquí, de todos los ministros, estamos hablando de uno, Arturo Saldívar, que... Pues sí, la verdad es que ha destacado como cuando menos independiente. No quiero decir que es gente cercana a López Obrador, porque no lo es. Pero tampoco es una gente cercana a Calderón o a la BOA Peña Nieto. No, tampoco lo es. O sea, sí se ha mostrado una verdadera y auténtica independencia. Pero eso no puede decir de los otros ministros de la Corte, que están muy, 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 muy entregados a Claudio X y todos estos personajes. Entonces, tampoco es una cheque en blanco, pero... Bueno, Arturo Saldívar siendo presidente, claro que tiene más poder e influencia que los otros ministros. Entonces, hoy sacan la planadora y lo lograron. Y dice lo interesante, es que ya con esto encima, ahora sale, fíjense, una iniciativa de reforma en donde buscan, ¿se acuerdan de este juez Juan Pablo Gómez Fierro? Este juez que es especializado en telecomunicaciones y que por alguna razón da amparos a cuestiones energéticas. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Ahora Morena va a buscar eliminar precisamente estos juzgados especializados, en donde está enquistado la BOA, Claudio X. González, etcétera. Y entonces el día de hoy trasciende esta nota. Buscan eliminar ahora juzgados especializados. ¿No? Pretende el Senado de Morena, bueno, la bancada de Morena en el Senado, desaparecer tribunales especializados que fueron creados para proteger a los intereses privados. Esta es la propuesta del presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, que prepara una iniciativa que elimine juzgados especializados que fueron creados de manera fraudulenta. Así que, en otras palabras, si no podemos correr a Juan Pablo Gómez Fierro y al otro juez, no sé cómo se llama, pero que también es exactamente igual, que dan paros, pues desaparecemos su juzgado. Y que mejor estas demandas de amparo vayan a los jueces federales normales. No, no hay ya jueces especializados. Como por ejemplo, en Estados Unidos no hay jueces especializados. Ahí los jueces en general, por ejemplo, ahorita que estuvo el tema de la cuestión electoral en Estados Unidos, pues los ministros o la Suprema Corte de los estados fueron ellos mismos los que evaluaron el tema electoral. O sea, son los mismos jueces. Porque, pues que esto, como dicen, estos especializados, juzgados especializados, han acabado como reducto en donde ponen alfiles que además son inamovibles o son muy difíciles de mover de las grandes empresas.